Para mí es un gran honor, una vez más, tener la oportunidad de escuchar una voz tan especial de ese lugar, hermano, cerquita que está de nosotros, hablamos de Ceuta. Llega con todo su cariño y con todo su amor. En principio con un tema muy especial, porque es un tema muy, muy, muy nuestro. Y yo espero que ustedes la reciban con todo el cariño del mundo. Loba del Monte, Soy de España. Ay, corazón, me decías no, ay, corazón, no miras tan bueno.
para vosotros, para este público tan bonito, tan maravilloso. Muchísimas gracias y aquí estaré siempre que queráis contar conmigo. Gracias, Ceuta. A la directora. Señora directora, si usted fuera tan amable, por favor. Vamos a hacerla trabajar un poquito más. Pues está bien, ¿no? ¿Está? Bueno, no sé yo cómo andarán de acuerdo, pero bueno. Decía yo que gracias, Ceuta, porque estuve allí y me trataron de lujo. Me trataron con un señorío y una alegría increíble. Y quiero que Lola se lleve de Málaga el mismo recuerdo que yo me traigo de Ceuta. Así que denle, por favor, este súper fuerte aplauso. ¡Lola del Monte! Bueno, pues, ¿ya me ha contado usted cómo se encuentra? Disfrutando, ¿eh? Muy importante, porque si está disfrutando es señal de que seguiremos apoyando cositas tan maravillosas como esta. ¡Hola! ¡Lola! ¡Lola, no me des tormento! ¡Lola, vente junto a mí! Lola del Monte, fotito por favor, que tiene que andar por ahí por algún lado. Daros un poquito más adelante, un poquito más adelante. Para que, por favor, Lola. Ahí, la fotito por favor. Y el recuerdo más hermoso de Málaga. Ese aplauso para una gran artista. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, señores. Todas gracias. Bueno, queridos amigos, llegamos a esta gran final. Y como ustedes sabrán, Lely es totalmente imprevisible. Puede suceder cualquier cosa. Así que, señoras y señores, gracias y vamos a recibir ya